¿Empezaste con todo este proyecto? Con el fútbol femenino empecé trabajando ya hace 4 años. Hace 2 años, 2 años y medio, que lo transporté al futsal, porque bueno, era en la disciplina donde nos queríamos desenvolver, y así, ahí fue cuando traje el proyecto al club, que siempre fue bien recibido, y bueno, empezamos con las categorías de mayores y con las categorías más chiquitas, que son nenas de entre 6 y 13 años. Después de los 13 años, las chicas empiezan con cuarta. La categoría cuarta va de los 13 a los 16 años. Después viene la reserva y la primera. A partir de la reserva, mayores de 16 años en adelante, y es categoría libre. Nosotros estamos compitiendo hoy en la Liga de Bafi, ¿sí? Es la Liga de Buenos Aires, de futsal de Buenos Aires. Es una liga que, bueno, lo que trata es de promover el deporte y de ayudar a clubes que están en crecimiento para que puedan desarrollarlo y competirlo sanamente. ¿Por qué crees que hay un desarrollo y un crecimiento del fútbol femenino? Y hace ya 10 años, un poco menos quizás, el fútbol femenino se puso a moda y tuvo mucho crecimiento, muy, muy rápidamente. Y hoy en día lo que nosotros estamos abocándonos, que es en el futsal, quizás le falta mucho más trabajo, porque obviamente es menos popular, pero bueno, de a poco se va a ir logrando y va a tener la misma importancia que llegó a tener el fútbol femenino de cancha 11, o lo que vemos nosotros que se juega en canchas de sintético, en campeonatos de 5. Toda la escuela Shinza, lo que son GUPS, que son colores, cambiaron su cinturón y es un momento muy especial para ellos. Es un cierre de año y fue una muy buena jornada, la verdad. Una jornada con mucha participación, desde aquellos blancos que accedieron a su primer punta amarilla hasta los otros rojos que van creciendo de a poco. Sí, de hecho mañana tenemos 22 alumnos que rinden a primer dan o a segundo o a tercer dan de la escuela. La escuela se agrandó bastante. Y crece sin perder la técnica, sin perder las doctrinas y sin perder nuestros principales atributos, que son la amistad y nada, la cortesía, la integridad. Está bueno. ¿Cómo viste a los chicos hoy? Re bien, re bien. La verdad que el nivel sube cada vez más, no es porque sea mi escuela, pero realmente cualquiera lo puede ver. Se les exige cada vez más, con lo cual las camadas salen cada vez mejores. Hemos visto mucha participación de chicas y que de a poco van creciendo, desarrollando sus técnicas. Sí, sí, por suerte, tanto en taekwondo como en el deporte en general, se ven muchas chicas y eso está buenísimo. Está buenísimo porque cada vez más confianza, cada vez más participación, muy, muy bueno. Muchas chicas en todas las edades. Con mayores facilidades que las que tenías vos cuando te iniciaste. Sí, tal cual. Antes yo era yo, cuando rendía cinturón era yo y 5 varones. Así que era la única mujer. Y después rendía una compañera mía más en el otro turno de la noche. Éramos 2 nada más y muchos varones. Y hoy, la verdad que no siempre la cantidad es más de varones, pero hay mucha participación femenina. ¿Lo sentís como un logro personal? No, es un logro que haya más chicas, es un logro del deporte en general. De un trabajo de todos los profesores de todas las áreas, pero nosotros hacemos hincapié en todos por igual, no más en las chicas ni en los chicos, porque el género
No nos interesa a la persona integralmente, no importa el género. Para aquellas personas que no conocen, ¿cómo se va desarrollando el examen? Se desarrolla de una manera integral para que el alumno gane confianza en sí mismo. En cada ejercicio, no sé si te diste cuenta que le fuimos marcando, la tabla quizás se la poníamos más arriba, tienen que ganar en seguridad. Se trabaja mucho en lo psicológico en la escuela para que el alumno esté bien preparado, para cuando lo llevemos a una competencia esté bien enfocado. Entonces, no es nada más lo técnico. Se trabaja desde muchos lugares. Tenemos rotura, tenemos formas, tenemos un simulacro de lucha, tenemos patadas, un montón de cosas, ejercicios fundamentales que son las técnicas en el lugar. Y junto con vos, muchos instructores que también estuvieron observando el desempeño de los chicos. Sí, todos estos instructores de la Escuela Ginza, que ahora son 9, son todos formados por mí, desde cinturón blanco, y eso hace que la escuela tenga una base más firme, ya que al alumno lo formé integralmente yo. Te queremos contar que el gobierno de Morón reactivó la obra de saneamiento hidráulico de la cuenca French Ascuénaga, un proyecto que evitará futuras inundaciones en la zona de Morón Norte y beneficiará a 45.000 vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. ¿Estrenando el cinturón rojo? Estrenando el cinturón rojo, así es. Sí, contento. ¿Cómo viviste la jornada? Bien, me gusta porque cada vez los exámenes son más exigentes y eso hace que la escuela cobre un valor mucho mayor y el cinturón sea como que tenga un mayor significado. Todo el chico dice taekwondo en otra escuela hace un montón y no tenía ni cerca la exigencia que tiene esta, así que muy contento. ¿Y cuándo retomaste taekwondo aquí en esta clase? Retomé hace 3-4 años, por una cuestión de casualidades, que la conocía a la instructora, a Noelia, y me dijo, vení a taekwondo, quería algo más yo a nivel deportivo, y bueno, vine y nada que ver con lo que tenía de chico, la imagen que tenía de chico, nada que ver. ¿Cómo fuiste viviendo cada paso a medida que fuiste obteniendo nuevos colores hasta llegar a este rojo? ¿Qué te puedo decir? Es muy distinto cada paso. Vas aprendiendo un montón, cada cinturón significa algo, cada color significa algo. Y vas con ese camino. Es un proceso personal de cada uno y es un proceso de tu vida. Y yo creo que lo que les queda a todos, lo que nos queda a todos es el ir por más. El querer más y el autosuperarse. Me parece que es lo que te marca fuego en el buen sentido. ¿Y por qué camino crees que te va a hacer transitar este cinturón rojo? Mira, el cinturón rojo significa peligro. Así que lo dejo a tu criterio. Yo soy profe de educación física y siempre trabajo con varones. Desde que antes de recibirme trabajo con escuelitas de varones. Trabajé con muchas edades. Y bueno, la verdad que cuando empecé con el femenino fue explorar terrenos nuevos y me fui encontrando con satisfacciones y con cosas que no me encontraba en el masculino. Por ejemplo, uno se siente más feliz o más contento cuando las chicas van logrando cosas más rápidamente de los varones. Por ejemplo, las chicas de entre 9 y 13 años tienen mucha más capacidad para el aprendizaje que los varones. Y eso, a ver, la verdad, te da mucha satisfacción porque las chicas van progresando mucho más rápido en un deporte que lamentablemente nunca fue tan popular, por lo tanto están en desventaja en comparación con el género masculino.
¿Cómo es el sistema de trabajo que empleas, que implementás? Yo divido a las chicas en categorías. Una vez que están divididas en categorías, se asignan los entrenamientos y los estímulos necesarios para que obviamente vayan desarrollando lo que necesitan, tanto técnica, táctica y físicamente. Después te puedo hablar más del trabajo de primera y tercera, que es quizás en el que más me aboco, que nosotros entrenamos 3 veces por semana con 2 horas, 1 hora y media de estímulo. Y bueno, nosotros trabajamos en pretemporada, por lo tanto también preparadas físicamente. Después trabajamos el físico durante el año, quizás en menor importancia, pero lo seguimos trabajando. Y todo lo que es táctico y técnico se trabaja en todos los entrenamientos por igual. Yo cuando armé el proyecto quise lograr, que fue algo que no veo en otros clubes, es que todo lo que hagamos, por más que sea amateur, hay que darle el profesionalismo que se requiere. Nosotros no podemos tomarnos las cosas sin seriedad porque no es nuestra manera de hacerlo, entonces siempre tratamos de profesionalizar el deporte. Incluso las chicas de primera y de tercera, que son las más grandes, lo que tratamos es que se lo tomen de esa manera, lo más profesional posible, porque es la única manera que tienen de lograr y de aspirar a más. ¿Y qué nivel ves en el fútbol femenino? Bien, el nivel, la verdad que es buenísimo. A nivel nacional tenemos muy buen material en el futsal femenino. Te repito, hablo de futsal porque quizás no me dedico tanto a lo que es fútbol femenino en cancha 11, pero siempre tuvimos mucho material, mucha materia prima, y quizás falta mucho más apoyo de lo que son entidades. Entidades más importantes o instituciones más importantes que puedan abarcar o invertir en este tipo de proyectos para que crezcan con más rapidez. Quizás a nivel nacional no se tiene el apoyo que se tiene en otros lugares. Te queremos contar que el gobierno de Morón finalizó la obra hidráulica Cuenca Boquerón. Esta obra histórica mejora la calidad de vida de más de 40.000 vecinos del distrito, evitando inundaciones en Morón Centro y Sur. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Bueno, estamos en la sede del Club Atlético River Plate, una institución importantísima que tiene la República Argentina, y muy contentos, ¿no? Porque lo charlábamos con Liliana Plandolit, que es la presidenta de la Comisión de River Sin Fronteras. Nosotros tenemos una liga de fútbol inclusiva para chicos y chicas con discapacidad, y nos permite en el armado de un campeonato de fútbol poder tener esto que es participar con este tipo de entidades. River Plate está colaborando mucho con el municipio de Burlingame. El Polideportivo Municipal va a ser la sede de la práctica de las inferiores. Estamos en el marco de este convenio también construyendo 6 nuevas canchas para que las puedan utilizar y para que lo disfrute la comunidad de Burlingame. Agradecemos a River. Agradecemos a los profes, agradecemos a los más de 100 chicos que participan de esta liga de fútbol inclusiva. Agradecemos a Liliana, ¿no? Porque a través de ella nosotros con mucho compromiso podemos estar todos los días resolviendo y trabajando con las familias fundamentalmente de estos chicos que tanto se merecen, ¿no? Que el Estado esté activo, que sea protagonista en este caso de la transformación de cada una de sus vidas. Felices y absolutamente contentos de esta actividad y logremos agradecer al Club Atlético River Plate, a Rodolfo Donofrio, su presidente, y a través de la Liliana por esta posibilidad que nos da.
lo que se está haciendo es un encuentro de fútbol inclusivo con distintas organizaciones, ¿no?, de la comunidad de Hurlingham, y lo que queremos es que sea ejemplo y que se pueda replicar en muchos municipios que tengan sus ligas de fútbol inclusivo. Por eso gestionamos con mucho impulso y mucho apoyo de las autoridades del club la inclusión en el Club Atlético River Plate. ¿Nombre? Guadalupe Ábalos. Ornella Quinteros. ¿Y acá el cinturón llegaron hoy? A Punta Verde. ¿Cómo vivieron esta jornada? La verdad, excelente. Primero, obviamente, siempre con nervios, pero bueno, uno se va aflojando a medida de que se va ejercitando, a que los instructores te van sacando esa timidez, ¿no? Sí, la verdad que fue muy bien el examen, nos fue muy bien a todos. Y nada, la verdad, muy bien, muy bien. ¿Con nervios? Sí, al principio, después ya uno va aflojando y se relaja. ¿Qué representa este nuevo cinturón para ustedes? Y bueno, primero es un cambio, ya empezamos a hacer rotura, es un nuevo tool. Es un paso más en toda la escalera de taekwondo, digamos. Sí, eso es lo mismo que dice Orne, y de acá aprender cosas más nuevas, a tener más conocimientos de todo. Así que... Pues. Pasé a cinturón rojo. ¿Lo estás estrenando? Lo estoy estrenando esta hora, sí. Ahora lo estoy estrenando. La verdad que el examen, muy bueno, con muy buenos compañeros, la verdad. Nada, ya a un paso de cinturón negro, digamos. Ya estamos. ¿Hace cuánto que venís practicando? Y ya ahora van a ser 4 años. 4 años de esto. ¿Se van haciendo cada vez más difíciles los exámenes? Y no sé si más difíciles, pero vas a tener que meter más técnica, se van agregando más cosas, pero bueno, cuando a uno le gusta, la verdad que eso no se va haciendo difícil, sino que te enriquece más, por ejemplo, ¿no? En total tengo más entre 60 y 70 chicas entre todas las categorías. Te repito, sexta, quinta, cuarta, tercera y primera, más o menos entre 60 y 70 chicas tengo. Cuando iniciaste, ¿cuántos eran? ¿Con cuántas chicas estuviste? Entre 10 y 12 chicas en mayores y entre 10 y 15 nenas en menores. ¿Cómo ves la competencia? Cuando juegan, el entorno sobre todo, amigos, familiares, novios. Bien, la competencia es muy buena, te repito. Yo creo que hoy en día están al nivel de los hombres en lo que es competitivo. Después, en cuanto al entorno, hay mucho apoyo de parte del género masculino, porque obviamente hay muchos padres, novios, hermanos que les gusta el deporte, porque es el deporte más popular en este país. La pasión es exactamente la misma. A veces, cuando son más chiquititas, lo van tomando quizás muy más recreativamente que los varones. Sí, en las chiquitas es mucho más recreativo, pero una vez que llegan a lo que es una primera o una tercera categoría, se lo toman exactamente con la misma pasión que se lo toman los varones. E incluso la mujer, que es más emotiva y más pasional que el hombre, a veces se nota más eso que en el hombre. ¿Y hay técnicas mujeres, entrenadoras mujeres, o todavía no se ha logrado eso? Sí, hay. Quizás no a nivel a nivel AFA, no a nivel de primera y de tercera, pero sí hay. De hecho, nosotros en las inferiores tengo trabajando a Agustina Donato y a Flor Reyes, que son las profes de las nenas más chiquitas. Nosotros, la verdad que cuando empezamos el proyecto empezó muy de abajo y fue creciendo y obviamente fue mutuando las aspiraciones y los objetivos. Hoy en día nuestro objetivo principal es llegar a armar las categorías para entrar en AFA, lograr entrar en AFA de acá a 2018, 2019, digamos. El objetivo es entrar en AFA y bueno, obviamente tener todas las categorías y cada vez más chicas y seguir profesionalizando, mejorando y perfeccionando todas las cosas que hacemos. Porque obviamente tenemos un montón de errores que nos vamos a ir corrigiendo y que los queremos ir cambiando para que cada vez sea más profesional y mejor. Y la verdad que hacer profesional este deporte y más a nivel social me parece muy importante. ¿Qué recuerdo tenés de tu primera vez que dirigiste un partido de futsal femenino? Bien, la primera vez que dirigí un partido de futsal fue en nervios.
fue todo nervios. La primera vez fue totalmente nervios. De hecho fue con Morón, el primer partido que dirigimos. Fue nervios, pero bueno, nada, eso después fue convirtiendo en otra cosa. Se fue convirtiendo en ansiedad, se fue convirtiendo en motivación y bueno, y acá estamos. ¿Y ves un crecimiento personalmente desde aquel primer partido ante Morón al día de hoy? Sí, sí. Más que personalmente, seguro, porque con el tiempo yo voy aprendiendo un montón de cosas. De hecho, sigo aprendiendo, pero el crecimiento sí lo veo con las chicas adentro de la cancha. Eso es donde más veo el crecimiento, es siempre en lo grupal, en las chicas, en el grupo. Bueno, yo cuando empecé solo, hoy en día tengo dos profes mujeres trabajando con la más chiquita y tengo a Mati Helpi que está trabajando conmigo con las más grandes, así que todo fue siempre para arriba y eso es lo bueno. Te queremos contar que el gobierno de Morón finalizó la obra hidráulica Cuenca Boquerón. Esta obra histórica mejora la calidad de vida de más de 40.000 vecinos del distrito, evitando inundaciones en Morón Centro y Sur. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Estoy muy contento porque voy a ser promovido a la categoría de Dan. Y bueno, ya es otra etapa en mi vida marcial, digamos. Ya voy a empezar a dar clases, empezar a competir a nivel profesional. Y la verdad que estoy muy contento. Y también estoy contento de ver a mis compañeros a rendir y a probar, digamos. Estoy ansioso porque es un hito, o sea, es algo importante. Para mí es importante. ¿Cuándo empezaste a practicar vos de taekwondo? Y ya hace 5 años. Sí, el año que viene, cuando empieza el año de entrenamiento, digamos, ya se cumplen 5 años. Cuando comenzaste con el cinturón blanco, ¿soñabas con llegar a ser primer dan y así? ¿O se fue dando, fuiste disfrutando de este arte a medida que fuiste realizándolo? Y la verdad que con el taekwondo yo descubrí que la meta es el camino, que lo importante es ir disfrutando los pequeños avances y las pequeñas cosas. La verdad que sí, desde que soy blanco, punta amarilla, quiero ser cinturón negro y nada, la verdad que es, no sé, es como un gran escalón. El día de mañana va a ser un gran momento en mi vida para mí. ¿Comenzaste a practicarlo sabiendo que quería llegar al día de mañana? Sí, totalmente. Sí, en ese sentido estoy muy orgulloso de mí y muy, muy contento. Porque la verdad es que estoy llegando a cinturón negro exactamente como quería llegar. Siento que entré en todas las competencias que pude y la verdad que no me perdí de nada. Tipo, en estos 5 años no dejé que se me vaya nada, aproveché todo el tiempo. ¿Y en qué te vas a acordar mañana cuando logres este cinturón nuevo? Y supongo que de quién era yo antes de empezar taekwondo. Que era un pibe muy inseguro. Muy poca, digamos, seguridad de darle rienda suelta a ciertas emociones. Aspectos de la personalidad. Supongo que es normal de la adolescencia en parte, pero no sé quién sería yo sin el taekwondo el día de hoy. Así que la verdad que estoy muy contento.